Shirley, cuéntanos, ¿cómo vas con Sally? Ay, ah, ya, gris. Pero sí, cuéntanos. <laughs> por favor. Y habla, cuéntanos, ¿cómo vas con Frederick? ¿A <laughs> quién? Okay. Pues igual. Sí. Que nunca. O sea, igual que siempre, pues. Normal. Un avance? Nada. Chala. Aquí querían que nos besáramos, pero pues no, eso no va así. No. <laughs> Tiene que otra <fingir, risa> vez Y ahora menos. Malditos infelices. ¿Ahora menos mm. por qué? No, pues porque me entero de algunas cosas que a mí no me parecen. ¿De él? Sí. ¿Qué cosa? No, pues nada. No me gustan cosas que, que están pasando y tampoco voy a estar perdiendo actitudes el tiempo. Actitudes de él. No ¿Cómo? actitudes de él como tal, güey. O sea, cosas que suceden que no me parecen. Entonces la neta. Pues no. Algo que ha hecho específico, o sea, algo ¿qué? No, es que no, es que como te digo, no es algo, o sea, no me ha hecho nada a mí. ¿Sabes? Pero yo soy muy delicada con el tema de la confianza. Muy delicada, güey. Okay, entonces, yeah. o sea, hay cosas que simplemente la rompen y ya está. ¿Sabes? Ya. Pero pues nada, normal, o sea, como siempre, yo me voy bien con él y ya, o sea. Pero es que es ahí cuando yo digo para otra cosa, pues no. ¿Sabes? Como que ya es cuando digo. Mm, si en algún momento se te pasó por la cabeza algo más. Ajá, exacto. Si en algún momento se me llegó a pasar como decir bueno, vamos a ver qué pasa. Ahorita ya digo no, así no se puede. Pero es que también eso es válido, ver a una persona en su ambiente natural, desenvolviéndose y te das cuenta cómo actúa, porque así como actúa ahí. Pues sí, yo traté de hablar con él y le, o sea, le di todo como para. ¿Cómo te explico? Como cuando tú le pones a alguien Toda tu confianza ahí, ¿no? Y le dices, bueno, a ver, sé claro, habla bien, dime qué pasa. No, todo bien, todo bien. Y no para nada y nada que ver y así. Y al final pues te enteras de cosas que dices, no más. No sé. Ya sabes, como, no sé. Pues terminó lo que nunca empezó. Sí, tipo. No amor. No, no, sí. Si es que acá se no se puedes platicar con alguien porque por ya te lo vi. Ahí, no, que no. Es que ella él y yo, él y yo hablábamos siempre, nada más que, lo que como pasa... lo dije, ellos no, no, no le habían dado la atención a lo que teníamos. Buenas noches. Buenas. Hola, hola, hasta cuando mucho, mucho. ¿Hasta cuándo mucho mucho? ¿Hasta cuándo cuando pasa? Hasta cuándo mucho, mucho. ¿Hasta cuándo? Estamos, estamos dejando que fluya, como dije. Hay, hay una atracción, hay un gusto, pero también hay una linda amistad y no queremos que eso se pierda. Entonces estamos dejando que todo siga su camino. Si quieres ven a la casa y hablamos. Oh. oh. Ahorita lo pido. Poder del amor. Apaga esa televisión. Voy a llevar. Dime a mí tu líder. Anda, líder, líder por favor. Por favor. Líder. Líder. Anda. Por Anda. favor. <laughs> Anda y esclarecido. <laughs> Hacemos un pedido. Un pedido a domicilio. ¡Aparecí! Poder del amor. ¡Aparecí! Un pedido ¡Aparecí! a domicilio. ¡Aparecí! ¡Aparecí! Al poder del amor. Que si pueden traer al susodicho. No, sino cuando vengas. O sea, no hay prisa. Ah, no, pero pero dicho. Ah, otra cosa. Y si no, Ah, ah, pues ah decía que no. Ah, o sea, es que no es que madre. como que de repente él y yo empezamos a hablar. O sea, él, él y yo siempre hablábamos, pero aquí nadie había prestado atención a eso. Sí, lo habías comentado. Porque como él sí, estaba sí emparejándose con alguien no más, sé. nadie lo tomaba Jessica, como. Ah, yo sí la voy a para que, que, no que no sé no sé Y cuando él quedó solo. Espérame. Cuando él quedó solo. Yo empecé, o sea, yo seguía hablando con, con él y entonces que ahí elegante, ya fue donde el foco de atención, atención se, se situó en nosotros, no, 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 pero porque él ya no estaba emparejado. Eso, eso, entonces, ni, ni ¿qué ni pasa. pasa? Como él ya no está ni con Gilly, ni con Mare, ni con todo el mundo acá. Aparentemente nunca estuvo conmigo. Aparentemente sí, porque aquí se podrá decir que sí. Acuérdese que usted empieza a salir con un man y automáticamente le resultan todas las ex novias, casi algo. Tiene que tener mucho cuidado. Aquí, bueno, sí, ni no, Gilly, ni Andrea ni yo queremos. El ejemplo más grande que tienes es tu roommate, vieja, ¿sí? así que no oh. te dejes llevar por la presión. No, Cero, estoy presionada. No, justo es por inevitable, eso, igual. justo para eso oh. que estoy aclarando. Pero se si si es que le bolea, bolea o no le bolea. No. Con la misma decisión te mandaron a casa, que la chica de cuarto, hablar con Jessica. ¿Y te fuiste humillado a dormir en el otro cuarto? No, no. Humillado ¿Ve? estás tú en la cama de donde hay. <laughs> yo jamás estaré humillado, Fred. Puedo ir. Pero jamás me moriré de sueño. Gracias. Sí. Vamos Fred, vamos Fred. Sí. Vamos Fred. Ah. Pobre, pobrecito, ponte pilas, no. que, que la cargarte. fuerza te acompañe. Yo no necesito contenido de nadie, ¿no? ¿No te Ay, niña. <laughs> Yo no necesito estar no, con es nadie para, dame, para dame, generar dame, contenido, si pues da, yo sé si que no, no pero pues ya para qué seguir generando uno contenido. Ahí viene frente Ay, no, esta ya. Sí. me tiene mal, ¿qué? Lo mandaron. Todo menos en la boca. ¿Qué? Le voy a dar permiso de jugar ¿Para ese para juego porque eso sí, está bueno. muy chiquito. Ahí viene. Si poner, si ay, viene. No sé quién le gusta. Bueno, entonces, Jessica. Pues que usted diga así medio, medio. ay Es que porque son así, güey. Tú decías que quieres todo. Tú dices que no me Me voy a presionar. No me presiones, yo te voy a decir. Qué ¿Qué no? de eh, primera que juntas. Uh. Primera vez bueno. que las veo juntas. ¿Quieres pelear? Aquí estoy no ¿sabes? Te, ah, tú sabes? Te, te voy a echar la presión de toda la casa de otra vez para que a mí me dejen tranquila. Está bien, si eso te va a hacer sentir bien. Yo le pregunté a Mare cuando yo como que como que cuando esto cambió entre nosotras yo le dije a ella como güey dime la neta. Porque no quiero estar en pedos, ¿me entiendes? O sea, no en pedos, sino que no quiero estar en medio de obvio, nada. Obvio, obvio, entiendo. Entonces yo le dije a bueno, necesito que seas súper honesta conmigo y me digas si tú todavía tienes interés por Frederick y si tú terminas con Andrés. O sea, si en tu cabeza está como volver a <laughs> intentarlo, dije, dímelo, porque somos amigas y yo no quiero meterme en eso. Lo mismo que te dije a ti ayer. Sí. Antier. Entonces me dijo, ya no, para nada, que somos amigos, que no sé qué. Y después pues me entero que siguen hablando, güey, y es como que no me importa. Pero, Hasta cierto punto no me importaría porque sé que son amigos. Pero ¿de, de, de qué hemos hablado? De pero qué yo como sé que lo que ustedes hablan no es como en otro sentido. Mira, hemos hablado de cosas como que cómo tomar el tren, que bueno, ya sabes lo que te conté. Hemos hablado y lo que hemos más hablado es su, el tema de su relación. Este, y, y si me habla de ella, sobre todo es para preguntarme de Andrés o cualquier cosa, de lo sí, cual lo yo sé. no he dicho nada ya en, ese, en esas ocasiones, pero nada más. Y también, pues lo que te dije que me resulta súper sospechoso: que no, me, o sea, como que omitas las partes donde hablas con ella, ¿no? O sea, ese. O sea, que omitas partes. ¿Me entiendes? No Oye, a... pero no puedo no puedo, te lo dije, este, por dilema te expliqué. Sí, Freddy, pero es que entiéndeme. Yo vengo acá y todo el mundo me está bombardeando con que tú y yo, tú y yo, tú y yo, y la gente ni siquiera sabe realmente lo que está pasando, ¿me entiendes? Entonces, cuando a mí me dicen como que Tal, 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 me bombardean tanto que lo quiero frenar y es como que, güey, no, o sea, ni siquiera sé si quiero porque están pasando cosas que a mí me sacan Obvio. de onda y, y yo necesito estar segura de lo que voy a hacer porque, si, o sea, si he estado sola durante tanto tiempo, no me voy a ir de hocico a la primera y a lo tonto, ¿me entiendes? Eso es lo que yo quería hablar contigo, pero no quiero hablarlo en enfrente de todos y que todas yeah. opinen y que todos opinen. Yo por eso te dije, si quieres, ven y hablamos uh -huh. tú y yo porque es demasiado, ¿me yeah. entiendes? A ver. Para empezar aquí entre nosotros no tenemos más que una muy buena amistad. Exacto. ¿ya? Entonces no hay que dejar que todos estos juegos o comentarios, este, nos aturdan y nos hagan, este, comprometer por la situación eh, algo que todavía no se da, ya. Entonces si nosotros en su momento se da, pues belleza. Pero ahorita lo que me voy es que no dejemos que todo eso nos, nos encasile. Porque pues no entonces en hay que frenarlo, Fred, porque neta, aquí ya lo están dando <coughs> por hecho y ni siquiera tú y yo sabemos ni qué está pasando, o sea, ¿me entiendes? Pero a ver, estamos en la misma página, ¿no ves? Según yo sí lo estamos. Lo estamos. Entonces, despreocúpate por el chiste o por lo que te pregunten. No, o sea, si te, si te están molestando y Fred y esto, y ¿qué pensás? Y lo, no sé, somos amigos, o sea... Obvio es que somos amigos. Pues es lo que te decía ayer, o sea, a mí no me gustaría que hubiera este tipo de cosas, ¿sabes? De que me lleguen a contar cosas que tú haces o dices, cuando yo es como de que güey, ¿por qué me dicen a mí? O sea... Entiendo. Pero es muy molesto, ¿me entiendes? Que me estén diciendo como, Ay, es que tú no sabes por está haciendo esto y tal, no sé qué y es como... O sea, ¿qué me están tratando de decir todo el tiempo? ¿Que me está haciendo la cara de estúpida? ¿O cómo? Mm. En tal caso, ¿no? O sea, literal. Entiendo, entiendo. Y por eso respecto a eso ya te dije este, cualquier cosa o sea, lo de lo ayer a... se prestó como a super malas interpretaciones. Claro, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Lo y entiendo. es ahí donde dicen ese tipo de comentarios de que no, es que tú no le importas a Freddy, nada más te está no, usando. No, pero Renier lo lanzó ahorita y por eso no se atrevió a decirlo, porque siempre lanza cosas así. que. Pero es que yo ni escuché qué dijo Renier, en realidad. No alcancé a escuchar, O sea, escuché que no le importa. No sé si yo a ti, tú a mí. o. o de los tení? dos dijo. Ah, mira, viste. Pero Renier no lo hace con esa intención, solamente lo dice por meter cizaña y cualquier estupidez. No, yo sé, yo sé que Renier no lo dice, o sea, con razones de peso, pues. Solamente lo hace por convivir. Bueno, bueno. Sí, entiendo, entiendo. Entonces, a ver, este, yo lo que quiero es que nos entendemos y, y estamos, yo sé que estamos en la misma página, pero ahora que esa presión. Por más, porque la va a ver por más de que no querramos o pidamos que no y vuelva a estar. Entonces quédate con la, con la tranquilidad de que estamos en lo mismo. Y... Pero ayer hablamos de frenar esto un poco, ¿te acuerdas? Sí. Que dijimos, güey, o sea, lo único que van a lograr es que tú y yo tomemos uh -huh. una distancia yeah. para que nos dejen de estar molestando, porque realmente si tú y yo tenemos una amistad súper chida, uh -huh. la están arruinando. Ya. Yeah. ¿Sabes? La están arruinando con sus contextos que ni al caso. Pero mira, a ver, este. No no lo quiero poner así en palabras como de frenar un poco, sino de que, ok, este. Como dijimos, igual vamos a hablar con los demás, porque últimamente estamos así los dos solos, ¿no eh? Vamos a convivir con los sí, demás. Sí, pero es que eso es lo triste, Fred, que igual si a mí se me pega la gana de estar a solas contigo todo el fucking tiempo, o sea, ¿por qué tendré que estar mal o por qué tendré que prestarse malas interpretaciones de quién? Claro, ¿Me pero, entiendes? pero no importa, piensen lo que quieran, nosotros estamos bien. O es sea, es como si me la paso todo el tiempo con Claudia y con Melissa. Yeah. Y, no, y no es por eso que digan, ah, Jessica se iba mal con todas las de la casa. ¿Cómo no dicen eso? Porque saben que no es así. ¿Me entiendes? Pero uh -huh. aquí ya existe mucho esa, como esa dinámica de no te pueden ver hablando con alguien porque luego, luego empiezan a. Ahora entiendes cuando dicen las parejas que no puedes estar con alguien porque luego, luego te, te quieren te quieren cortar eso de cualquier forma, ¿me entiendes? O sea, mm. no sé por qué hacen eso.